Lo dije antes de irme a la pausa, tengo el gusto de tener aquí en nuestros estudios a dos personas que, digamos, por su experiencia, por su conocimiento, por su especialidad, nos pueden ayudar a aclarar un poco el panorama, no solo político y judicial, sino también internacional en el que estamos inmersos a propósito de la decisión de Alan García de primero ir a la embajada o a la casa del embajador de Uruguay en el Perú y luego ya proceder formalmente a pedir un asilo político. Y esto, se ha dicho, puede generar una serie, no solo de tensiones, sino dependiendo en qué termine, una serie de problemas también. Ha venido esta mañana a conversar con nosotros Inésio López, él es profesor universitario, sociólogo, es una persona muy vinculada al ámbito intelectual, y Francisco Belaunde, él es un reconocido analista, analista internacional, y creo que en esa combinación vamos a aclarar varias cosas. Inésio, Francisco, qué gusto saludarlos, muy buenos días. Gracias por la Gracias por venir a conversar con nosotros. Comenzaré un poco por la parte más político-judicial, ¿no es cierto, profesor Sinesio López? Tal vez, ¿en qué situación está Alan García en términos políticos y cómo esa ubicación en la política seguramente lo lleva ya, desde nuestro punto de vista, en un acto, diría yo, desesperado, a ver esta salida porque el apremio judicial también parecería que en los últimos días era mayor? ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que él y sus aliados fujimoristas venían de estar en una situación de defensiva y casi de derrota, ¿no? Política, después de haber tenido la sartén por el mango durante año y medio, digamos, o más, ¿no? Y obviamente tenía que enfrentar en esa situación de cierta derrota el juicio, ¿no? Él venía construyendo un argumento que facilitara de alguna manera huir la confrontación judicial, ¿no? O sea, primero lo del golpe de Estado, ¿no? Y luego también yo pienso que estaba también pensando alternativas, escenarios distintos, probablemente, porque eso del golpe era poco creíble, digamos, Sí. ¿no? Y entonces yo creo que esto que la decisión que ha tomado hoy también viene de un escenario posible que él venía pensando. Eso no se decide de la noche a la mañana, digamos, ¿no? Yo creo que hay allí también un escenario que él venía pensando, pero él no podía verbalizar, digamos, obviamente. Hay una carta escrita larga Sí, a sí. Tabaré que donde está más o menos elaborado un argumento, obviamente no veraz, no verídico, ¿no? Que significa ya, digamos, un cierto trabajo político y una decisión más o menos O sea, él ha pensada. venido como allanando un camino, habida cuenta no le ha ido bien en su defensa Sí, judicial técnica sí. y que ha ido perdiendo poder político, digamos. Sí, yo creo que obviamente él no pensó cuando llegó acá que tenía, que iba a tener, digamos, que enfrentar ciertas verdades relativamente irrefutables. Una de ellas, lo que venía de Brasil, ¿no es cierto? Ese es algo que no estaba en el libreto de él y de nadie, quizá, ¿no? Con esa claridad que ha venido con y que después ha sido expuesta por IDL, ¿no? Por Gorriti. Y lo otro, también, que él mismo ya lo ha dicho, la confesión o sincera o el testigo protegido de Jorge Cuba, Jorge digamos que Cuba, que ha dicho, obvio, al parecer, bueno, ya lo había dicho hace tiempo, ya lo conocíamos, que distinguía entre los dos tipos de corrupción, digamos, los operativo. técnicos y el operativo jurídico, digamos, Claro. ¿no? Y entonces él, obviamente, a García lo colocaba en el primer plano, sin el cual no era viable lo segundo, digamos, ¿no? Ahora, porque digamos, más allá de la argumentación de la persecución política, él desliza dos elementos que claramente son los que seguramente lo han hecho repensar su situación y estar un poco más desesperado. Uno ha dicho, están comprando testigos. Eso quiere decir, en traducción, Cuba está hablando, ¿no es cierto? Y el segundo lugar, que me parece que es muy importante también en lo que a él le ha parecido y es muy adverso, es que nos hemos enterado que me van a detener en la próxima, lo que puede haber significado que, claro, si el Ministerio Público avanza, va a pedir una detención preliminar, como hizo Keiko Fujimori. De acuerdo. Ahora, Francisco, quería preguntarte, incorporando también un poco ya el ámbito internacional, hemos conversado en otros momentos sobre el posicionamiento del Perú, por ejemplo, frente a la situación de Venezuela,
Y entonces acusar a Vizcarra ahora de ser alguien que persigue políticos, cuando, digamos, ha tenido más bien el gobierno para una actitud de rechazar cuando eso pase en otros países, no es un asunto que a los ojos de lo internacional, no sé si exactamente el Uruguay, no suena creíble. ¿Cuál es tu apreciación? Cuando tú escuchas petición de asilo político en Uruguay, ¿qué dices? Uy, ¿se lo van a dar o no se lo van a dar? ¿Qué va a generar en la región ese pedido? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, efectivamente es una manera de... Claro, no suena bien, pero digamos, es poco creíble como tú dices. O sea, no hay visos de que, o sea, no se puede decir en ningún momento que hay una interferencia por parte del gobierno respecto a la justicia. Hay que ver que en realidad, a lo largo de todos estos procesos que tienen que ver con Odebrecht, con la corrupción, todo esto, son no solamente es Alan García, es decir, han estado en la cárcel Humala, ¿no? Está también encausada Susana Villarán, es toda una Keiko está detenida. Keiko está detenida, o sea, es en realidad es prácticamente toda la clase política, ¿no? La de, digamos, los presidentes, una alcaldesa, Francisco, que están encausadas. Entonces, el presidente Kuczynski renunció por eso también. Exactamente. Entonces, claro, no se puede hablar de que hay una persecución política. Eso es absurdo, ¿no? Y la verdad es que si Uruguay le diera el asilo a Alan García, pues quedaría muy mal parado, ¿no? Y digamos, claro, y tanto a nivel internacional como probablemente el gobierno uruguay de manera interna, ¿no? Porque además se ha dicho que Uruguay en un momento dado fue una especie de plataforma para lavado de dinero también. O sea, hay varios aspectos que hacen que Uruguay no quedaría bien parado, ¿no? Y yo creo que sí, ahí las relaciones con el Perú se resentirían gravemente, ¿no? Sí, y ahora, ¿pero qué cosa dice un poco la tradición internacional en torno a estas cosas? ¿Cómo reaccionan los países cuando ven que hay una situación tan relevante en términos políticos que puede tener consecuencias internacionales sobre eso? ¿Crees tú que van a haber pronunciamiento de otro? ¿El desenlace va a ser peruano-uruguayo? ¿El presidente qué tiene que hacer? Ayer han hablado casi 10 minutos los dos presidentes. Uh-huh. ¿Cuál es el protocolo ahí, por ejemplo, cuando sucede una cosa de esta naturaleza? No, mira, que vaya a haber un pronunciamiento de otros países, no lo creo, ¿no? Porque finalmente ya ese es un tema de entre Perú y Uruguay, ¿no? Aquí no es como el caso de Venezuela, donde sí, efectivamente, ahí sí estamos ante una situación, además, prácticamente dictadura, y además con visos de crisis humanitaria, y eso es un tema totalmente aparte. Acá estamos hablando simplemente de que Uruguay, digamos, un tema de un pedido de asilo. Ahora, han habido casos, ¿no? Por ejemplo, que se han dado últimamente entre Bolivia y Brasil, por ejemplo, ¿no? Brasil, uh-huh, en plena época de Lula, de Dilma Rousseff, ha otorgado asilo a dos políticos bolivianos, porque en Brasil hay una comisión que es totalmente independiente. Claro, interpretaron que en Bolivia efectivamente había sí una persecución política, ¿no? En, uh-huh, ese caso, en Brasil, ¿no? Pero no sé, cuando no sé, porque además eran siempre personajes de la oposición que están siendo, digamos, encausados por X motivos, ¿no? De acuerdo. Hubo un caso incluso también que fue muy llamativo, y un momento en que incluso un diplomático brasileño, ante la perspectiva que no le fueron a dar el salvoconducto a un asilado, lo metió en la maletera. Sí, ¿no? Sí. Lo metió en la maletera a este opositor boliviano y lo sacó, ¿no? Y recibió una sanción muy leve por parte de la Cancillería brasileña, ¿no? Y esto estamos hablando en la época, pues, del gobierno del PT, ¿no? Sí, que mantenía una buena relación con Bolivia. Con Bolivia. ¿No? Claro, Bolivia no hizo mayor problema porque evidentemente Brasil es un socio muy importante y además es comprador de gas. Entonces, imagino yo que por ese lado ni siquiera Evo se atrevió a decir mucho finalmente, ¿no? Sí. Bueno, sí, porque cuando hubo el tema de la maletera, sí. Ahí sí. Claro, pero analizó, digamos. Pero sería, en los otros casos no. Sí, ¿no? Sería, desde tu punto de vista, muy problemático para Uruguay, dentro y fuera, sostener un asilo es lo que pasa, bajo la argumento de la presión política. No, además estamos hablando finalmente del caso de Odebrecht, o sea, a nivel internacional Odebrecht pues es un gran escándalo. Claro, entonces, claro, el claro. gobierno uruguayo no puede aparecer también como que está finalmente jugando un papel de encubrir a un posible involucrado en el caso de caso claro, de Odebrecht. Ese es un elemento entonces, que me parece que es importante. Es muy complicado. Entonces, muy importante. O sea, más allá de una relación de amistad que puede haber, que eventualmente le haya dicho sí, vamos, puede ser, en fin, sí, te vamos a dar el asilo. Pero a ver, puede estar iniciándose una crisis política también en Uruguay, no lo sabemos, porque si es, en el caso de que le diera pues
el asilo, ¿no? Sí. Profesor Sinesio López, quería preguntarle yo sobre los argumentos que esgrime Alan García para la persecución. Usted, además, que es un especialista y ha hecho tratados y ha escrito mucho sobre el tema de la participación ciudadana, la democracia. Por ejemplo, él argumenta que la convocatoria al referéndum para poner la no reelección es una muestra de querer someter al Congreso a los caprichos temporales de alguien que quiere ver crecer su popularidad. Y ese es un argumento, digo, ya desde la academia, desde la democracia, ¿atendible? Es decir, ¿convocar un referéndum es perseguir políticamente? Mira, yo creo que, bueno, él y algunos de sus amigos lo creerán, pero eso es evidente, un argumento, digamos, inverosímil. Además, obviamente no existe en la realidad. Todos sabemos más bien que quien tenía la sartén por el mango hace mucho tiempo, hasta hace muy poco, hasta el momento de la corrupción de la mafia, los cuellos blancos, quien tenía la sartén por el mango era justamente García y Keiko, o sea, el parlamento, digamos, y ellos hacían y deshacían, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí cambia la situación política. Obviamente, sin forzar demasiado, simplemente ha sido un juego político inteligente, me parece, de Vizcarra, en fin, ¿no? Que a partir de esa mafia, digamos, plantea una serie de reformas y convoca el referéndum. Eso es lo que cambia la situación. El referéndum es fundamental, digamos, ¿no? Claro. Y a partir del referéndum, sin duda, ya se redefine la correlación de fuerzas. Ya está redefinida la correlación de fuerzas. Yo creo que ya hay una derrota más o menos anunciada, ¿no? Bueno, 65% tiene el presidente, sí, en la última encuesta de Ipsos. Ya ha subido 4 puntos. No, ya hay una derrota anunciada ya de la coalición que venía funcionando, ¿no? De tal manera que lo que está argumentando que hay una persecución política o de que, digamos, hay una especie de digitación del poder judicial, en fin, ¿no? Incluso, digamos, el gobierno no tiene nada que ver con la fiscalía, tienes un fiscal al frente. Claro, hay otro argumento, pero sobre el argumento sobre el referéndum, al contrario, digamos, si algo se les acusa a las débiles democracias que tenemos, es que tienen poco vínculo la representación con los representados. Entonces, darle voz a la gente a través de un referéndum no debería ser un asunto que él entienda como es para perseguir a los opositores. Y el otro argumento es la defensa del fiscal de la nación. Dice que la pretensión, él argumenta la persecución política en que el presidente está sometiendo ante la población a un congreso para tratar de sacar afuera a sus opositores, y en el caso del Ministerio Público dice que quiere tomarlo porque está en el interés de cortarle la cabeza al fiscal de la nación. Ese es el otro argumento. Sí, pues, pero es un argumento también, digamos, que es poco creíble, digamos. Es cierto que hay una tensión permanente, ¿no?, del fiscal, no solamente con en este caso no con el Poder Ejecutivo, incluso está sometido a la gente del Poder Ejecutivo y algunos del gobierno anterior, digamos, a investigaciones propuestas por el mismo fiscal, digamos, ¿no? Y el fiscal viene, en todo caso, trabajando más estrechamente con el Congreso, ¿no? No hay, digamos, una voluntad del gobierno de sacarlo a la mala, digamos, ¿no? Quien tiene que decidir eso es, por mecanismos constitucionales, el Congreso. Claro, tal vez si hubiera sacado, Francisco, y te pregunto a ti, por lo que pasa en otros países también, por ejemplo, una ley que diga intervenir el Ministerio Público, ¿no es cierto? Ahí uno podría decir, yo inclusive, estando en contra de que Chávez se quede, hubiera dicho, oye, hay que tener cuidado, porque eso sí te puede poner un poco al margen. Claro, es un poco, hecho, claro, no es así. Por ejemplo, ahora que has mencionado una ley en Polonia, por ejemplo, una norma, ¿no?, donde jubilaban de manera anticipada a una serie de magistrados que incomodaban al gobierno, ¿no? Y por ese motivo Polonia está haciendo ahora un proceso de suspensión por la Unión Europea. Ahí estamos claramente en un caso de interferencia del gobierno en el poder judicial, en el sistema, sistema judicial, ¿no? Acá no se ha dado nada parecido. Bueno, uno dirá, sí, pues, pero no tiene mayoría para hacer adoptar un poder. Pero para que nuestros oyentes, Francisco, digamos, puedan encontrar la diferencia, planteando algunos ejemplos donde con nitidez tú veas que hay problemas de persecución política, ¿qué dirías de países cercanos? Venezuela, sin duda. Bueno, el caso de Venezuela es clarísimo, el caso de Nicaragua. También es clarísimo. Yo mencioné el caso de Bolivia porque, curiosamente, si bien Bolivia no llega a los extremos de Nicaragua o de
o de cómo se llama, o de Venezuela, pero sí se da el hecho de que son precisamente personajes de la oposición los que son sujetos digamos, a procesos de diverso tipo, ¿no? Y se siguen dando. Por lo demás, acaban de, por ejemplo, de que quieren involucrar al expresidente Mesa y candidato presidencial, ¿no? También en el caso de Odebrecht. Entonces, en el caso de Bolivia, es, como digo, es un caso menos Ahí, claro, menos digamos. claro, pero que está también por ahí, ¿no? Por algo es que Brasil le consiguió asilo a uno o dos Sí, personajes de la dos. oposición, de la oposición boliviana, ¿no? Pero en el caso de Perú no se puede decir algo así, porque como una vez más, o sea, son todos los, incluso el presidente con el que el actual presidente llegó al poder, o sea, no tiene sentido. Acá está. Ahora bien. Ahora, sí se puede decir, por supuesto, hay una discusión en términos de punto de vista procesal, que eventualmente hay un abuso del uso de la prisión preventiva. Bueno, pero ese es un caso, en todo caso, y es una discusión de una polémica respecto al funcionamiento del Poder Judicial, al No, pero además que funcionamiento de la tiene sus días Fiscalía, para resolverlo. y que Por además, ejemplo, a exactamente. Keiko Fujimori la detuvieron preliminarmente y una sala revirtió eso. Totalmente, o sea. Pidieron recusar al juez, no lo recusaron. Es el juego propio del debido proceso, Pero pero no totalmente. está Así es, a tal punto que incluso por una acción ante el Tribunal Constitucional fue liberado, Nadine Heredia y fueron Ollanta liberados. Así Humala. es, o sea, los recursos están, o sea, Ajá. el sistema funciona con sus problemas, lo que se quiera, se puede discutir, pero el sistema funciona. No se puede hablar de ninguna manera de que todo esto, esto está digitado. Ahora, ¿y cuál es el procedimiento ahí? ¿No es cierto? O sea, ya Alan García pidió formalmente Sí, el asilo. sí. El embajador de Uruguay en el Perú ha dicho que no hay un tiempo determinado para finalmente concluir Claro, a favor. había una confusión porque salió una declaración del ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, decía que se aceptaba el asilo, pero no es así. Lo No, que no, hay no. es que se recibe, es una El manera de decir, se trámite, recibió, sabíamos. claro, es el trámite, se recibe Acusamos a recibo el través. pedido. Exactamente. Y entonces ahora ha habido este comunicado por parte de la Cancillería uruguaya, donde le piden al gobierno del Perú todos los elementos para ellos poder tomar una, además lo dicen de manera soberana, ¿no? Ajá. Sí me llamó la atención cuando dijeron, hemos recibido el pedido de asilo del expresidente constitucional del Perú, Alan García. Y dije, bueno, claro, es el expresidente, pero en fin, ahí uno siempre se pone uno puede tener ciertas suspicacias sobre si hay algo, la intención ya de darle el asilo. Por No, digamos, cómo lo nombra, porque puede decir del señor Alan García Pérez, así no es. poner su condición de expresidente. O en todo caso, sí, además insistiendo que es expresidente constitucional, ¿no? Constitucional. Claro, puede ser un exceso digamos, ¿cómo se llama? De suspicacia, ¿no? Pero Pero en en el fin, ámbito de la en diplomacia sí estos, te dice algo, ¿no? claro, en estos, así es. En este caso, uno siempre puede estar, siempre mira algunos signos, por más mínimos que sean, de que te puedan llevar a pensar si va la decisión en un sentido o en otro, ¿no? Pero más allá de eso, es posible, yo no descartaría que sí haya un poco la intención de dárselo, pero deben estar midiendo, porque sí puede tener consecuencias serias, Porque ¿no? claro, una vez, imaginemos que se lo den, pero para que pueda ir a Uruguay, el Perú tiene que dar un salvoconducto, Claro. que lo que significa es que nadie lo puede detener ni tomar ninguna medida ni impedir la Así salida hasta es. que llegue a Uruguay. Claro. Pero el Perú podría negarse Podría negarse, así y es, nos y vamos a por un pleito internacional. lo. No, y así es, y el señor se va a quedar ahí en y nos vamos a un pleito internacional y Alan García se quede ahí, pues, en la En la residencia, sala de claro. embajada. Bueno, pensará que es ahí en la torre, como se ha dicho, ¿no? No Como se sé. quedó en la embajada, cuando se quedó en la embajada, Sí, que es lo pues. único que le puede llevar a padecerse a Alan García, Sí, digamos, más pues, en las formas claro. que en el fondo, Sí, pues, el sí, profesor pues. Sinesio López. Ahora, el otro asunto que dice Francisco es interesante también, porque finalmente el argumento que con eso está tratando de validar García no solo valdría para él, sino para todos los que están perseguidos judicialmente por el tema de Odebrecht, porque claro, Ollanta Humala podría decir lo mismo, Toledo, que está, digamos, fuera, podría decir, ahí está. Justo, si le dan asilo a García, es porque yo también estoy perseguido, pues todos estamos perseguidos. Bien, yo creo que García está acostumbrado, digamos, a tener siempre fiscales y jueces que lo blindan, ¿no? Entonces, hoy se ha encontrado con que hay casos que no lo blindan, ¿no? Y a los cuales tiene que enfrentar. Entonces, porque si hubiera justicia, si hubiera habido justicia en este país, el señor García debiera estar preso hace tiempo, por varias razones, ¿no es cierto? Bueno, no lo está, se ha blindado muy bien y entonces hoy encuentra una situación que no le es para nada favorable, ¿no?
y entonces tiene que fabular una serie de argumentos y toma una decisión, obviamente que pone en problemas al Perú y a Uruguay, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, yo diría que estamos en una situación relativamente nueva en términos de relaciones internacionales del Perú, ¿no? Sí. Y esto de hacerlo semejante al caso de Ayala Torre de Colombia me parece también una exageración y una ofensa a Víctor Raúl, digamos, ¿no? Víctor Raúl en ese caso estaba perseguido por sus ideas y frente a una dictadura de verdad, ¿no es cierto? Y ese no es el caso, digamos, ¿no? No es aquí se le persigue por corrupción y no es el gobierno el que lo persigue, digamos, el Poder Judicial, sí. Y probablemente su conciencia, ¿no? Pero no hay una persecución política de tal manera que eso es un argumento. Pero además, profesor Silencio López, solo el sábado, porque esto lo ha hecho ayer domingo, el sábado, antes el fiscal José Domingo Pérez, el abogado de García, el propio García, previamente, dijeron que se allanaban a lo que decía el Ministerio Público. Es decir, no es que ellos han venido objetando el someterse o no a la administración de justicia, porque si tú crees que hay una persecución, sencillamente él no hubiera regresado al Perú, hubiera dicho, no voy porque hay una persecución. Ha venido, claro, lo que pasa es que no pensaba que se iba a encontrar con el tema de los $100,000, con el pedido de eso, y haya dicho... Y un fiscal... muy firme. Como dice hoy día la caricatura de Eduardo en Eduardicidios, que es buenísima, que la vamos a mostrar en un ratito. Pero ya, bueno, entonces no tiene el control y actúa de esta manera. Ese es un poco el resumen. Yo creo que sí, o sea, ha perdido toda capacidad de influir en el aparato judicial. En todo caso, están defendiendo a Chávarri como puedan, pero ya la cosa les es difícil. Ahí está la caricatura, ¿no? Sí, en la televisión o en la red, lo están mirando con nosotros, está José Domingo Pérez señalando con el dedo, sí, y dice, otros te blindan, y yo no. ¿No es cierto? Claro, es un fiscal que no lo puede controlar. Ahora, no lo puede controlar nadie. Nadie. O sea, digamos, no es que no solo no lo puede controlar García, sino no lo puede controlar nadie, y ese es una garantía. Y en eso radica su autoridad moral y su prestigio ahorita, ¿no? Sin duda. Claro, es verdad también que hay que condenar lo que ha pasado ayer frente a la casa de la residencia del embajador Uruguay, que Luis Alba Castro iba a visitar a Alan García. Sí, claro. Y a mí me puede caer mal a Alba Castro y a Alan García, pero lo que le han hecho ayer tampoco se puede justificar. Sí, pues, claro. Yo me imagino que para el gobierno... El gobierno estará muy interesado en que se capture a esa persona, sí, y que sea pues puesto ante la justicia, porque políticamente justamente eso ayuda también, ¿no? Eso ayuda, o sea, el señor tiene, esta persona tiene que ser, bueno, no solamente por lo que ha hecho, sí, sino que en términos políticos sería bueno para el gobierno que sea efectivamente rápidamente capturado. No, es difícil identificar porque entiendo que ya ha sido identificado, claro, y efectivamente lo tienen que detener. Claro. Ahora, claro, es una reacción indebida frente a algo que a uno le puede indignar, pero no se puede actuar de esa manera. Ahora, pero tampoco ese es un argumento para decir que hay persecución, porque, digamos, el Estado como funcionamiento, digamos, tampoco puede hacerse cargo de lo que un individuo puede hacer, no, claro, siendo grave eso, pero tiene que corregirlo. Claro, han querido, obviamente, ahí ya se ha sacado ese argumento como digamos, algunos han querido sacar ese argumento como, digamos, a favor de... Ahora, lo que yo no sé si César Nakazaki es abogado de Alan García ya, porque ayer estaba haciendo abogado a Alan García, estaba dando todos los argumentos. Ahora, no sé si le conviene tanto a Alan García eso, porque Nakazaki no es que ha ganado tanto caso de ese tipo... últimamente, pero fíjate, también la situación en el Perú va a ser complicada, o sea, no puedes evitar movilizaciones de protesta que van a haber sin duda, ¿no? Sí. O sea, y van a haber situaciones muy complicadas, difíciles, grandes movilizaciones, y cómo las controlas y cómo evitas que efectivamente se respeten los derechos de todos, en fin, y que no haya agresiones. Ajá. Pero la situación se vuelve muy difícil. Yo creo que las movilizaciones, las protestas van a crecer, digamos, con todo esto, ¿no? Sí. Porque ahora, si hay algo que esperaba la gente es que por fin hubiera justicia. Sí, y eso me dice una persona aquí, ¿no? Interesante su comentario, porque ¿qué persecución política va a ser? Si hace poco hemos visto en el Congreso de la República, cuando la Comisión Lavallato aprueba un informe, no pone a García y se valide no poner a García. Uh-huh. ¿No? ¿Qué persecución política va a ser? Si el Congreso lo estaba blindando. Uh-huh. O sea, digamos, no. Si un país
donde te persigue, digamos, tiene otras características. No, sí, en realidad, debo que ir cerrando, no, me dice. No se sostiene. El tema de la persecución política no se sostiene. Entonces. ¿Y podríamos llegar a La Haya, Francisco? Sí, podría eventualmente, sí. Claro, una vez más, digamos, diciendo que se está violando el hecho de la disposición que dice que no se puede otorgar asilo cuando hay un caso de corrupción, ¿no? Un delito común, cosa sí. de corrupción. Entonces, en ese caso, el Perú puede decir, oigan, acá está violando el convenio este sobre la corrupción. Si no le da salvoconducto, pudiera aparecer eso, ¿no? Bueno. Ir a La Haya, ¿no? Podría meter La Haya, bueno, ¿qué quiere decir? Uruguay podría, digamos, podría también, sí, claro, podría también. Ahora, lo que pasa es que eso es complicado, porque hay la parte jurídica, y otra vez más, hay la parte de relaciones internacionales. Claro. ¿Hasta qué punto Uruguay está dispuesto a tener un conflicto con el Perú? Nada más esa dimensión, o sea, ya ir a litigar a La Haya por un asunto. Ese es el problema, o sea, okay, no, jurídicamente siempre hay todo tipo de posibilidades, pero políticamente, o sea, ¿hasta qué punto? O sea, ¿hasta qué punto Uruguay quiere ponerse en un problema con el Perú? Porque esto es realmente decir, de estar diciendo que el Perú es un país donde no hay Estado de Derecho, y eso es muy, muy grave, ¿no? Ya, pero los escenarios entonces son, si no le da el asilo, inmediatamente García tiene que dejar la casa del embajador. Sí, claro, y ahí lo arrestan inmediatamente, ¿no? Pero no podrían arrestarlo, no tiene mandato de detención. Está violando una norma que no debía de dejar el territorio. Digamos, el proceso, no sabemos qué va a hacer en estos momentos el fiscal. Pero no hay un mandato de detención, no pueden hacerlo. Simplemente no podría salir del país y tendría que estar en su casa, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debió hacer? Ahora, si después hay una discusión sobre, digamos, detención preliminar y eventualmente más adelante prisión preventiva, el hecho de haberse metido a la casa de un embajador que no le dio, ya es un elemento de obstrucción a la justicia, y si va de todas maneras a prisión preventiva. Por supuesto, claro. En el mismo se ha generado un problema, parece, ¿no? Claro. Creo que es una confesión de parte, ¿no? O sea, digamos, nadie se asila así nomás, digamos, ¿no? Sí. O sea, él sabe que la situación jurídica que viene es difícil de confrontar, o sea, con las pruebas que más o menos creo que se van a tener. Sí. Y entonces, de todas maneras, yo creo, tarde o temprano le viene una prisión preventiva, ¿no? Y enfrentar un juicio va a ser bien complicado, yo creo, ¿no? Sí, lo que dice es que Cuba estaría hablando sobre la manera como habían dispuesto el uso de los fondos de la COIMA. Es decir, que no era para ellos, obviamente, ¿no? Cuando tocas una parte, no era para ellos. Una parte no era para ellos, y que hay toda una... digamos, hay documentación que da cuenta cómo se habían puesto previamente de acuerdo para repartirse la Cuba no es Mantilla. Él esperaba quizá que Cuba fuera como Mantilla, ¿no? Que no confesó cuál es el destino de esos 6 millones que él tenía, ¿no? Sí, claro. Pues, para terminar, Francisco, ¿qué más habría que decir? Bueno, esperar que esto simplemente, ¿no? Simplemente esperar, efectivamente, ¿no? Y por el, además, sobre todo por las buenas relaciones entre Perú y Uruguay, ¿no? Que no vayan a ser dañadas por este tema, ¿no? Sí, pues, Francisco Sinicio, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Muy interesante. Tengo que ir a una pausa, regreso en un instante, estamos aquí en No Derecho, ya vuelvo.